Váyase, por favor. Por favor, váyase. Déjeme. Déjeme. Váyase, por favor. Bien, ahora muy bien. Los fines de semana es cuando viene gente aquí. He andado buscando al doctor Martín por todo el pueblo sin poderlo encontrar. Está aquí. Está tomando un trago en la cantina. Temía que tuviera que ir a recogerlo de alguna cantinucha del pueblo. Qué lástima que beba de esa manera. Con lo buen doctor que dicen que es el señor Martín. Oiga, don Fausto, ayúdeme a que no beba más. Y si insiste, vamos a engañarlo con agua mineral y whisky. Bueno, más agua que whisky, naturalmente. Lo entiendo a usted, doctor Benson. ¿Y qué pasa por el campamento? Y dígame, doctor Martín, ¿dónde se ha metido que lo han dado buscando por todo el pueblo? Me fui por ahí a tomar el fresco. Anduve por las orillas del río donde se bañan las ceguañas. Creo recordar que un día me dijo que no le interesaban las mujeres. Y así es. Prefiero esto. Nada más que hoy estoy avergonzado de mí mismo. Sí, doctor Benson, me da vergüenza mi conducta con esa muchacha. ¿De qué muchacha habló usted? Ahí estaba, a la orilla del río. Recortada la silueta de su cuerpo desnudo, como una palmera con el fruto del cocal en su seno. Le juro a usted que no sentí instintos de lujuria. Parecía una Eva en el paraíso sin Adán. Eso parece un cuento de los mares del sur. ¿No lo habrá soñado usted, doctor Martín? No, señor, no lo he soñado. Era una mujer joven, bonita y en traje de Eva. Perdón, Eva no llevó nunca traje alguno. Ya me lo contará usted en otra ocasión. Ahora vamos a cenar y luego a dormir, que tenemos que madrugar para regresar al campamento. Usted cree que estoy borracho, ¿verdad? Hombre. No, señor. Es mi estado normal. Esa Eva era una criatura casta. La sorprendí. La ofendí con mis ojos. Se dio cuenta y me pidió que la dejara. Parecía una visión del paraíso. Me avergüenzo de mí mismo. ¿Y qué tiene de particular que la haya contemplado usted desnuda? Aquí no se ve a la mujer con los ojos de malicia de un pecador europeo. No es eso, doctor Benson. He visto muchas ceguanas desnudas, pero esta era Eva en el paraíso. Nada más que ciega. ¿Ciega? Por eso me avergüenzo. Pobre chica. Yo abusé de su ceguera. Aberraciones de la naturaleza. Todo bello y perfecto, pero sin el don de la vista. Quiero curarla, doctor. Hombre, si quisiera ya lo creo que podría, pero a lo mejor es ciega de nacimiento. No. No lo creo. Su vista es como si fuera persona normal. Debe ser un choque en el cerebro. Y sí. Quiero pedirle perdón primero y después curarla. Vamos a verla, doctor. ¿Cómo quedará ahora, don Timoteo? Ahora sonará mejor, Fabián. Ajá. Mira, aquí el diapasón se gasta más. Por eso tenemos que usar madera más dura. Sí, pero lo duro de la madera no cambia el sonido. No, por eso hacemos esta nota más delgada. Mira. Ah, sí, ya voy comprendiendo. Sí, aquí es donde viven. ¿Qué? ¿No hay nadie? ¡Hey! ¡Remigia! ¿Qué no estás oyendo que allá hay alguien? Ya voy. ¿Qué se les ofrecerá?
Parecen gente del campamento. Perdone, ¿esta es la casa del maestro Timoteo? Sí. ¿No vive aquí la señorita Clara, una joven ciega? Sí, ¿por qué? Soy el doctor Benson y sabemos que es ciega. Ayer mi amigo el doctor Martín quiso hablar con ella en el río y... Un momentito, voy a avisarles. Vendrán a comprar una marimba. Voy a ver. ¿Qué se les ofrece, señores? ¿Acaso quieren comprar alguna marimba? No, señor, no. Nos gusta mucho, pero ninguno de los dos la toca. Quisiéramos hablar con su hija Clara. Sí, aquí vive para servir a sus mercedes. ¿Y para qué? Sabemos que es ciega y aquí mi amigo el doctor Martín desearía examinarla. La niña Clara dice que no quiere hablar con nadie, ni menos con el hombre del río. Es que creo que puedo curarla. Déjeme verla, por favor. Pues ya lo han oído lo que dice mi hija. Con permiso de sus mercedes. ¿Para qué querían a Clara? Son unos señores que se dicen doctores. Venden una medicina para la ceguera. Pues ya lo ha visto usted. Por lo menos no dirá que no lo hemos intentado. Pues sí. Ya veré la forma de hablar con Clara. Vamos, quítese esas cosas de la cabeza, doctor. Quíteselas. Tenemos mucho que hacer en el campamento. Ha sido dura, ¿eh? Sí, muy dura. Menos mal que el paludismo va decreciendo. ¿Vamos a tomar una copa? Usted sabe muy bien que cuando trabajo nunca me acuerdo de beber. Si usted lo dice, todo por los dos. Pero sería mejor quedarnos aquí descansando. No. Yo no me quedo en el campamento. ¿Recuerda usted que me ofreció volver y buscar la forma de hablar con Clara? Creí que se le había olvidado eso. Que era cuestión de las copas nada más. Es extraño. ¿A usted nunca le ha interesado una mujer? Si usted no quiere venir conmigo, eso es cosa suya. Perdóname, doctor, no quise molestarlo. Le ofrecí ir al pueblo con usted y iré con muchísimo gusto. Pero solamente quiero pedirle un favor. Dígame. Que no vaya a tomar más de una o dos copas. Le hace daño beber. Como le oigan hablar a usted, me van a tomar por un borracho con su atudinario. Le prometo a usted no tomar más de tres. ¿A mí que van al pueblo? Hola, doctor. Sí, mañana. ¿Quiere usted venir con nosotros? Hombre, sí, con mucho gusto. Espérese.
perdóneme la imprudencia del otro día. Deseo hablar con usted. Yo no lo conozco a usted. Ni quiero hablarle. Váyase. No voy a hacerle ningún daño. Al contrario. Por favor, amigo, no moleste a la señorita. Vaya a divertirse a otra parte. Pero es que... Vaya a divertirse. Vaya, retírese. La buscaré, Clara. ¿Es ella? Sí. Vamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tiene un encanto muy especial la región, a pesar de este calor insoportable. Usted lo que quiere decirnos con franqueza es que le gustan sus mujeres. Cuando usted habla de mujeres, tal parece que a mí me gustaría tener un serraño. No andemos con rodeos, doctor. A usted le interesaría saber algo más de una mujer. De Clara, ¿no es eso? Sí. Ese hombre parece un forastero. No, señor mayordomo. Es un señor doctor que dice que quiere curarla de los ojos. Eso es lo que dicen. Pues yo no quiero que él me cure, padre. Vamos, Clara. Me gustaría saber si la ceguera de esa indita es curable o no lo es. Hola, Lalo. Buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Aquí está el señor mayordomo. Pregunta por un señor doctor que dice que es el que se metió aquí a la fiesta. ¿Quién es el mayordomo? El mayordomo es una especie de anfitrión de la fiesta. No se preocupen, yo iré a ver qué pasa. ¿Es posible que sea a mí a quien buscan? Bonita oportunidad para complacerlo a usted sin que intervenga. Yo le avisaré si es necesaria su presencia. Gracias, doctor Benson. ¿Ya, Lalo, te diviertes mucho? Sí, señor, mucho. Está muy bonito. Hay que irnos pronto al campamento, ¿eh? ¿Ahorita, señor? Claro, toma. Pero no te lo gastes en whisky como yo. No, señor, esto es para mi mamá. Muchas gracias. Usted ordena cuando nos vamos. Está bien, siéntate un poco conmigo. Don Timoteo quiere saber una cosa. Si el doctor Martín podrá devolverle la vista a su hija. Dispense la franqueza. Mi hija no cree que sea doctor. ¿Qué? Y piensa que solo ha querido burlarse de ella y de su probe ceguera. El doctor Martín no es un charlatán, es un sabio. Así será. Sí, señor. Pero Clara no quiere oír ni su voz. Yo creía que sería el doctor que la curaría, otro señor de ustedes. De modo que su hija no dejaría operarse por el doctor Martín. ¿Sí parece? No. Ella no quiere. Entonces yo operaré a su hija, señor. Pero yo también soy oculista. Yo operaré a su hija si ella consiente. Esa es otra cosa, señor. Perdone su merced. Las mujeres ansinas son. A los viejos doctores no les tienen vergüenza. Gracias a sus mercedes. Vamos a decírselo a Clara, señor mayordomo. Con su licencia, señores doctores. Con permiso de sus mercedes. ¿Qué le parece? Ya me dijo viejo el indito este. Pero oiga, usted nunca me había dicho que era oculista. Lo hago por ayudar a Martín. ¿Qué quería el mayordomo? Nada. Tendrá usted que operar a la ciega. Va, déjese de bromas. Si no quiere ni oír mi voz. Pero no entiendo, Benson. Muy sencillo. Yo simularé que hago la operación y el doctor Martín operará. Ya les explicaré mi plan para que la muchacha no sospeche nada. ¿Me entienden ahora? Ah. Eso va a ser difícil. Buenos días, señores. Hola, buenos días. El gerente Mr. Howell les espera en el campamento. ¿Qué pasa? Hay dos infectados de una enfermedad rara y parece que sea la peste. Es urgente su presencia, doctor. Bueno, todo es urgente para Mr. Howard. Está bien, está bien. Dentro de media hora saldremos. Con su permiso, señores. Sí, gente. Bueno, señores, antes de regresar al campamento, vamos un rato allá afuera. No nos dejan tranquilos. Vaya, por Dios. Aquí estamos, sus mercedes. Vamos a tocarles una piececita. Señores doctores, aquí estamos para darnos gusto. Gracias. Gracias. ¿Con quién?
quién hablaste, señor mayordomo? Pues con quién ha de ser. Pues con los doctores. Ahí está doctor Benson, que va a operarte. ¿Y el otro doctor está ahí también? Claro, siempre andan juntos. Clara, vamos a tocar la pieza que te gusta. Gracias, Fabián. Sí, hijita, que nos oigan tocar los doctores. Tehuana, trigueña, te has inspirado mi amor. Yo quiero tus pasos guiar. Clara luz en tu mirada, que el cielo conceda, será mi ilusión. Quiero poner en tus ojos la llama divina de un eterno amor. Clara es la luz de mi tierra de sol. Tierno poema divino, Tehuantepec, de Oaxaca la flor. Dios nunca muere, es tu himno triunfal. Dios nunca muere, es un canto. Otro más. Que lo entierren. Esperaremos un momento a ver si llega el doctor Martín. Buenos días, señores. Perdónenme que haya llegado algo tarde. ¿No está usted bien, Martín? No, sí, muchas gracias. Señores, volviendo a lo que estábamos hablando, ya son 8 los muertos en 3 días. Habrá que proceder con energía. Voy muy retrasado en los trabajos y una enfermedad así nos perjudicaría muchísimo. O acabamos con la peste ahora, o la peste acabará con nosotros. No creí que se tratara de una peste. Hemos tenido casos graves de fiebre, de paludismo. Mire usted, el paludismo es enfermedad endémica de esta región. Pero es que el caso de hoy es diferente. Tiene todas las características de la fiebre amarilla. Y eso no solo podría afectar a todo el campamento y a la región, sino extenderse por todo el país. Tiene usted amplias facultades, doctor Martín, para proceder como mejor convenga para atajar el mal, procurando la mayor economía posible, en todo caso. Este ferrocarril tiene que terminarse, pase lo que pase. Mr. Pearson y el presidente Díaz deberán inaugurarlo este año en nombre de Inglaterra y de México. ¿Me entienden? Hay que detener el mal. Al diablo la fiebre amarilla y todas las fiebres. El fuego es el mejor conducto sanitario para quemar microbios. Pues sí, a lo mejor tiene usted razón. Tendríamos entonces que quemar todo el campamento. Eso ya lo veremos. Señores, con peste o sin peste, el ferrocarril de Tehuantepec se tiene que terminar este año. Eso es todo. Gracias. Buenos días. ¿Cómo te sientes, hija? Bien, padre. No se preocupe. Si me devuelven la vista, pues Dios dirá lo que me convenga. Te harán sufrir, Clara. Yo estoy acostumbrado a verte así. Te casaré contigo, aunque estés ciega toda la vida. Mis ojos serán tus ojos. Lo sé, Fabián. Así me quieres, pues así te quiero. Pero ansío ver la luz, el cielo, las flores y el río. Sí, hija, verás, porque Dios es todopoderoso. Dicen que Él curaba a los ciegos que tenían fe. Pero ese era el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que solo ha habido uno, no esos señores doctores. También tienen su esencia que se las manda Dios, Fabián. Pues así será. Mamá.
Vamos a rezar porque todo salga bien, Clara. Sí, todo el pueblo está pendiente de estos señores que te van a curar. Y no vamos a dejar que jueguen con tus ojos. Ya no digan más. Déjenla descansar. Y vamos a ver al señor doctor que está allá afuera. Bien, don Timoteo, ¿cuándo podemos operar? Tiene que ser con la más completa voluntad del paciente. Sí, señor doctor. Ya ha dado su voluntad. Quiere su merced que sea mañana. Bueno, entonces será mañana temprano. Que hoy tenga muchísimo reposo. Hasta luego, señor. Vayan con Dios. Doctor. Ah, señor doctor. No se olvide, su merced, que Mica Clara quiere que usted lo opere solo. Bueno, naturalmente que yo operaré asistido por mis ayudantes. Con permiso. Dios se lo pague. Buenos días. Pasen ustedes. Buenos días, señores doctores. Fabián, si no fueran doctores y no le devuelven la vista a Clara, la van a pasar muy requete mal esos señores. Yo lo que quiero es que Clara se alivie. Pues ahora sí, ya está en las manos de Dios. Y ustedes no digan nada. Los doctores van a operar. Yo voy a rezarle al Señor para que mi hija salga con bien. ¿Se siente bien, Clara? Vamos a procurar que tenga el menor dolor posible. Sí, soy yo, Clarita. Tranquilícese. Con esto no le va a doler. Soy yo, Clara, el doctor Benson. Semana, amigo. Aquí y en el pueblo. Aquí parece que ya dominamos la epidemia. Solo Clara es una incógnita todavía. Me quedé maravillado cómo opera usted, doctor. Qué facilidad, qué seguridad. Y eso que le falta práctica en operaciones de los ojos. Fue lo que aprendí primero. Tengo más de 15 años dedicados a la medicina y a la bacteriología. No sé si compensará tanto esfuerzo. El hombre tiene que seguir su vocación, aunque no olvidarse hasta el extremo de que existen otras cosas en el mundo. Sí, sería largo de contar, doctor Benson. Prefiero olvidarlo. Vamos a tomar otra copa y después a comer. Dos copas antes de comer y una después, pues no está mal. Haciéndole compañía he ido acostumbrándome. Dentro de poco me va usted a tener que cuidar a mí. No será para tanto, doctor Benson. Esa es la mejor marimba que hemos hecho, don Timoteo. Quiero decir, ¿qué ha hecho a usted? Es la que voy a regalarte el día en que te cases con Clara. Que Dios le conceda a mi hija ver con sus ojos. A mí no me importa que ella no vea nunca, don Timoteo. ¿Qué quiere? Ancina me enseñó a quererla.
Ancina la voy a querer siempre. Y Ancina se debe querer, Fabián. No debemos encontrar defectos al ser querido. Buenos días, maestro don Timoteo. Pasa, Nicolás, pasa. ¿Cómo está Clarita? Ella está bien. Lo que resulte lo sabremos en 10 días más. ¿Cómo estás, Fabián? ¡Qué bonita marimba! Si yo tuviera dinero, maestro. Ya se le he regalado a Fabián para cuando se case con Clara. Bien hecho. ¿Ya la has tocado, Fabián? No, primero la tiene que probar el maestro. Ándale, Fabián. Vamos a darle una probadita. ¿Y qué? Es un viejo proyecto de los norteamericanos realizar el canal de Panamá. Primero lo intentaron por Nicaragua, pero resultaba muy costoso y presentaba muchas dificultades. Ahora es en Panamá donde se les complica la situación con Colombia. Las dificultades con Colombia se arreglarán y el canal de Panamá se construirá. No es la política norteamericana lo que me preocupa. Es que si el canal de Panamá se inaugura antes que el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, se habrán perdido cerca de 50 millones de dólares y los accionistas ingleses y mexicanos nos ahorcarán. No hay que preocuparse. El Times de Nueva York solo anuncia la resolución del Congreso de realizar y llevar efecto la construcción del canal de Panamá. Pero para cuando lo terminen, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec habrá recuperado su costo. Los sistemas norteamericanos son rapidísimos. No se trata de un negocio semiparticular la construcción del canal de Panamá como puede serlo el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Se trata de la defensa de América. La facilidad de pasar sus transportes de guerra en caso de un conflicto con Japón o Rusia o cualquier otro país de Asia. La prosperidad del comercio yanqui. Aquí es donde debía haber construido Inglaterra un canal. El canal de Tehuantepec. Pero los mexicanos no lo permitieron. Dejemos a Inglaterra y a los Estados Unidos preocuparse por la política. Pues nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? Mucho, Benson. Mucho. Hay que terminar ese ferrocarril cuanto antes. Ponerlo en circulación y que el mundo vea que hay un medio económico de transportar mercancías del Atlántico al Pacífico y viceversa. Y mucho depende de usted, ya que no puedo contar con el doctor Martín. El doctor Martín es el elemento más valioso que tenemos en el campamento. Me refiero en cuanto a salubridad y medicina concierne. ¿Qué duda cabe? Pero el doctor Martín es un individuo sospechoso. El doctor Martín es mi mejor amigo. Yo lo considero un hombre completamente respetable. A pesar de sus debilidades, que son muchas en un hombre que ha sufrido tanto. ¿La amistad es una cosa bella? Quizás siga siendo igualmente su amigo cuando sepa que no se apellida Martín, que su verdadero nombre es Felton, que es un perseguido de la justicia y que le busca la policía en Europa y en Estados Unidos. ¿Habla usted en serio, Mr. Jaguar? Soy un hombre completamente serio en mis negocios. Naturalmente que no me gusta perjudicar a nadie, y menos a un hombre tan útil como el doctor Martín. Digo, el doctor Felton. Vea y lea esta comunicación. Increíble. Yo averiguaré la verdad. Olvide lo que le he dicho del doctor Martín. Conforme en que es un hombre útil, muy útil, pero habrá que vigilarlo. ¿Vigilarlo? No. Yo no sirvo para eso, Mr. Howard. Ahora seré su más leal amigo. A un hombre en desgracia le hace mucha falta la amistad. Naturalmente que no digo vigilarlo en un sentido de espionaje. Vigilarlo para que no cometa una equivocación. Pobre Martín, que hasta ha tenido que cambiar de nombre. El doctor Felton ha sido famoso en toda Europa.
Si fuera el doctor Felton a quien me refiero, entonces tendría usted en el campamento a uno de los genios de la medicina más famosos en el mundo, Mr. Howard. Sí, indudablemente. Si Felton hubiera sido el inventor, el descubridor del bacilo del whisky. Buenas noches. Buenas noches, doctor Benz. Oh, mire usted, amigo Molina. Un hombre inteligente nunca debe preocuparse por nada. Aunque el mundo entero se hunda, no hay por qué preocuparse. ¿Qué es lo peor? ¿La muerte? A veces no sabemos qué es peor. Si nacer o morir. Cuando nacemos venimos a este perturbado mundo. Cuando morimos, ¿a dónde vamos? Al paraíso según los musulmanes y los chinos. A la gloria según nosotros los cristianos. Todo incierto. Todo. Vamos a descansar, Molina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Creí que dormía. ¿A quién le escribe? A mi mujer y a mis hijos. A usted nunca lo he visto escribir a nadie. Yo no tengo familia. ¿Quiere usted decir que no tiene nadie a quien escribirle? A nadie. El mundo soy yo y lo que me rodea. Creí que tendría usted esposa, algún hijo, su madre. Mi madre. Pobre viejecita, ya tan lejos. ¿Qué culpa tiene ella de mi vida miserable? Usted sufre, Martín. Usted nunca me ha contado nada de su vida. Aquí estamos en peligro de un contagio, de morir. Yo quisiera pedirle que si algo me pasa, sea su conducto por el cual mi mujer y mis hijos sepan de mí. Yo haría lo mismo por usted. Gracias, doctor Bess. Cuando yo me muera, que me tiren al río como un perro. Aunque usted no crea en los amigos, yo seguiré siendo lo de usted. Puede estar seguro. Y si no cree en las mujeres, no hable mal de ellas. Recuerde a su madre. Solo de ella me acuerdo que me dio el ser. Me enseñó a rezar y a ser un hombre honrado. ¿Y qué? ¿Cómo he correspondido? Soy un borracho inútil. Por culpa mía. Yo no culpo a mi mujer, que era como otras muchas una... Sí, una perdida. ¿De modo que es usted casado y su esposa no ha sido leal con usted? En mala hora he tenido esposa. ¿Por qué me pregunta cosas que me hieren? Cosas que no quiero recordar. Yo tengo la culpa por imbécil de que mi mujer me haya engañado y me hiciese perder la fe en la vida y en el amor. Ya he pasado muchos años de mi vida leyendo libros, estudiando la medicina y el laboratorio, envenenando mi alma. Creo que he matado sin darme cuenta. He cambiado mi nombre para olvidar y que me olvide. Sí, lo sé. Usted es el doctor Felton y es prófugo de la justicia. ¿Cómo lo sabe usted? Sí, soy Felton. La justicia me busca, no me persigue. ¿Me puede usted entregar si quiere? Me haría un favor. De modo que usted es el doctor Felton, a quien debe América y Europa tanto descubrimiento científico. Sí.
sé, yo soy Martín Felton. Descubrimientos. Sí, para alargar la vida de los hombres, ahora me falta descubrir otro para acortar. Hasta ahora no he descubierto más que este. No beba usted, Martín. Serenos. Cálmese. Cuénteme algo de su vida para tener el honor algún día de decir que tuve el gusto de compartir su amistad. Si se empeña. Pero antes déjeme tomar un trago. Así podré tener el valor de contarle hasta el fin, doctor. Cuando se cuentan las penas a un amigo, pesan menos. Cuando era estudiante de medicina en Londres, conocí a Virginia y a Norman Morris. Éramos compañeros de colegio. Formábamos entre los tres un grupo inseparable. Me enamoré de Virginia. Y cuando me doctoré, me casé con él. Éramos muy felices. Mucho, doctor. Norman Morris nos visitaba muy a menudo. Era el viejo amigo de la casa, que dejó la medicina para dedicarse a la pintura. Entonces acababa de regresar de París para abrir una exposición en Londres. Yo trabajaba día y noche en los laboratorios y en los hospitales. Confieso que algunas veces me olvidaba de mi mujer, de Virginia. Pero ella encontraba muy grata la compañía con Norman Morris, con mi mejor amigo. Siempre creí que la amistad de Norman Morris y Virginia se inspiraba en los viejos lazos que nos unía a Norman y a mí. Martín. Martín, ¿sabes qué hora es? Pues, las 7:30. Sí. Tú has olvidado que vamos al teatro y después a cenar. Créeme que lo siento, estaba tan ocupado. Oye, ¿por qué nos vais los dos al teatro y a eso de las 9 iré yo a recogeros? Por favor, Norman. Me temía que nos volverías a hacer lo mismo. Oh, Martín, nunca tienes tiempo para mí. Discúlpame, por favor. Quisiera antes resolver esta fórmula. Con mucho gusto acompañaré a tu esposa. Gracias, Norman. Muchas gracias. A eso de las 9 iré yo a recogeros. Que no sean las 10 como el otro día. No, claro que no. Te veré más tarde. Adiós. Adiós. Hasta luego. Con la ayuda y colaboración del profesor Bernard de París, amigo y discípulo de Luis Pasteur, buscaba ansiosamente una nueva fórmula para un suero que curase enfermedades tropicales. 23 segundos. Magnífico. ¿Siga? Sí, señora, un momento. Doctor Felton. Doctor Felton. Su señora. Ah, sí, se me olvidó. Dígale, por favor, que luego la llamaré. El doctor llamará luego. Norman, estoy cansado. Espera un momento. No, no, no te muevas. Catorce segundos. Esto es un éxito, doctor Felton. Con su permiso, voy a llamar a Virginia. El primer éxito al acertar en la nueva fórmula, quise comunicársela a Virginia, pero no estaba allí. ¿Eres tú, Virginia? Pues, ¿dónde está? ¿Que salió con Norman Morris? No, no te molestes, gracias. Ya eran muy frecuentes las veces que no la encontraba en casa. Empecé a pensar si Virginia se había distanciado de mí. Si es que prefería la compañía de Norman. No podía sospechar.
No era posible traicionar así una amistad como la nuestra. No puedo más. Estoy cansada. Está bien. Dudé mucho antes de dirigirme al estudio de Norman. Quería vencer la sospecha y la duda. ¿Ven? Pero no pude evitarlo. Mi propio instinto me llevó hasta ellos. Me ofusqué y... La había matado. No supe más. Salí de mi casa y vagué 2 días por Londres. Me fui en un barco que ni siquiera sabía dónde me llevaba. Estuve en China, en Australia, en Sumatra. En los hospitales y donde podía vivir de mi profesión. Han pasado 4 años. Me contraté aquí porque quería estar en un rincón olvidado del mundo. Quería Virginia. Mucho. Con toda mi alma, pero... a mi modo. Benson, ¿puede usted entregarme a la policía? No diga tonterías, Felton. Ahora lo aprecio más. Debe usted olvidar las malas experiencias, rehacer su vida. Mi vida ya no le importa a nadie. Ni a mí mismo. Todo es mentira. La humanidad es egoísta y cruel. Entonces, ¿por qué se empeña en salvarla? Porque soy un idiota. Bueno, entonces, vamos a dormir, Felton. Si pudiera quedarme dormido para siempre, descansaría, ¿ves? Vamos, vamos, que hay que madrugar porque hay mucho trabajo. Adelante. Buenos días, doctor. ¿Está enfermo? Buenos días, Lalo, ¿no? Me duele un poco la cabeza nada más. Es muy tarde ya, ¿verdad? La gente ya anda trabajando. Claro, tienen que terminar pronto el ferrocarril. Oye, Lalo, ¿a ti te gustaría montar en el tren? Pues, la mera verdad, doctor. Me gusta más mi burrito. Es más seguro. Dame un poco de agua. Dile al doctor Benson que venga, ¿eh? Tú me esperas allá afuera. Sí, señor. Lalo, llévate el maletín, anda. Me llevo esta, por si las dudas. Desde anoche están en el pueblo los doctores. ¿Pronto van a llegar? La cosa no es que le quiten los vendajes, sino que Clara pueda ver. Antes por lo menos distinguía las cosas. No te pongas así. Hay que animarse. ¡Ya vienen ahí! ¡Ah, pues vamos, pues! Tardarán mucho los doctores. Ahí vienen en camino, don Timoteo. ¿Quién es ese, don Timoteo? El curandero. A ver quién me regala un jarrito de agua. Remigio. Pero van a venir pronto. ¿Por qué se dilatan tanto? Paciencia, paciencia. Que pronto sabremos cómo quedó Clarita. Thank you.
Abra lentamente los ojos, Clara. Un poco de luz. Es peligrosa. Hijita, bendito sea Dios. Santísima Virgen de Guadalupe, se los pagará a ustedes. Muchas gracias, señor doctor. Que Diosito Santo le dé la gloria. Dé usted las gracias al doctor Benson. También le daré las gracias al otro señor doctor, pero ha sido a usted. Los ojos a veces engañan, pero el corazón nunca. ¿Qué le pasa, señor doctor? Es un ataque de paludismo y me da de vez en cuando. ¿Es a usted, Clara? ¿A quién hay que cuidar ahora? Regresemos al hotel, doctor. Ahí tenemos más elementos para atender. Venga conmigo. Mucho verte. Pasa. Pase. ¿Cómo se siente, señor doctor? Mucho mejor. Gracias. Fue un sacudimiento nervioso y el paludismo que vuelve. No debió usted haber venido. Debe quedarse en su casa descansando. Con poca luz. Hasta que sus ojos se acostumbren a los rayos solares. Yo no importo nada, señor doctor. Es su merced que tiene que lidiarse ahora. Han venido muchos enfermos a buscarlo. Quieren que usted los cure. Habrá tiempo para todo. Buenos días, don Timoteo. Buenos días. Estoy muy contento porque mi hija Clara está cada día mejor de sus ojos. ¿Ya las viste hoy? No. He venido a verlos porque me voy del pueblo. ¿Que te vas del pueblo? ¿Y qué animal te ha picado a ti? Pues verás tú, don Timoteo. Después de lo que vi ayer, Clara ya no va a ser la misma para mí. He sentido muy feo cuando vi que quería besarle la mano al doctor. Pues eso solo lo hacemos al padrecito de la iglesia. Y yo,
lejos, lejos voy a sufrir menos. ¡Qué muchachito este! Pues si eso era solo gratitud. ¿No ves que nos hizo la caridad de curarla? Pues así será. Pero yo por dentro siento otra cosa. Y ya me voy de salida. Por favor, le dice adiós a Clarita, porque yo no tengo valor. Si tienes otros motivos, que Dios te acompañe. Cada hombre sabe su camino. Toma. Llévate la marimba. Es tuya. La hice para ti. No, don Timoteo. A usted me la iba a regalar el día en que me casara con Clarita. Como eso está en veremos, pues no me llevo la marimba. Si son tan malas mis marimbas que no las quieres tocar, entonces deja. No es eso, don Timoteo. Parece que no debía dármela. Es tuya, hijo. Ya lo pensarás mejor. Aquí estaremos esperándote para el tiempo de la cosecha del plátano, que será pronto. Yo veré cómo le explico a Clara esta tontería tuya. Con esta compañera, cuando la toque, me parecerá que oigo la voz de Clara que me habla. Y la suya, maestro, es como si fuera mi padre. Ayúdame, Nicolás. Con su licencia, maestro. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo estás? No, no está ciego. Tiene una enfermedad endémica de esta región. Espero poder curarla. Pero es que no tenemos dinero, doctor. No se preocupe, señora. Hola, doctor Martín. Hola, doctor Molina. Cuánto me alegro de verlo ya mejorado. Muchas gracias. ¿Trabajando, doctor? Pues sí, señor. Tenemos que ir urgentemente al campamento. ¿Qué sucede? Malas noticias. Pues, ¿qué pasa? La peste bubónica. ¿La peste bubónica? Ayúdeme, por favor, a atender a toda esta gente y saldremos antes de una hora. Muy Acérquese, bien. Por favor. Quítese las... A ver, ¿quién sigue aquí? Gracias, doctor. Casos pasan de 20 y han muerto varios trabajadores. Tenía la esperanza de que fuera la fiebre amarilla. La fiebre amarilla bastante mala es. Pero es que es mucho más rápido el contagio de la bubónica. Yo tengo 6 hombres enfermos en mi cuadrilla, incluyendo un ayudante. Habrá que tomar medidas de emergencia, si no en 2 semanas estará enfermo todo el campamento y en 1 mes toda la gente de la región. ¿Qué medidas? Dígalas, doctor Martín. Pues evitar aglomeraciones de gente, trabajar temprano y dejar que los trabajadores descansen durante las horas de gran calor. Pero eso es imposible. Hay que seguir. En Panamá están acelerando los trabajos del canal. Hay que obtener ayuda médica de Nueva York y de México. De Londres tardará mucho en llegar. Se pedirá la ayuda, pero hay que seguir los trabajos, aumentar la gente aunque perezcamos todos. Muy bien. Haremos todo lo posible para no interrumpir los trabajos. Pero hay que aislar a los enfermos y evitar el contagio de los sanos. Todas las calamidades del mundo se nos presentan. Bien. Doctores Martín y Benson, tomen las medidas pertinentes. Ingeniero Robles, que no se interrumpan los trabajos hasta donde sea posible. Cables urgentes a las autoridades sanitarias de la Ciudad de México anunciando la aparición de la bubónica. Y a las instituciones médicas de Nueva York y Chicago solicitando el envío de medicina. Lalo. Lalo. ¿Estás muy cansado? Sí, señor. Licencia de ir a ver a mi mamá al pueblo. Sí, anda,
Ve, yo le diré al doctor Martín. Vaya un día, ¿eh? Ajá. ¿Escribiendo? Sí, a mi madre. Hombre, me parece muy bien. Ella se alegrará mucho. Es muy posible que no reciba esta carta. No sé si vive todavía. Hace muchos años que no la escribo. ¿Y por qué no ha de vivir? La esperanza de volver a ver al hijo ausente le habrá conservado la vida. ¿Cuánto daría por volver a ver a mi madre? Débela. Yo mismo la pondré en el correo por si a usted se le olvida. Muchas gracias. A propósito, me encontré a Lalo. Iba muy cansado. Pobre Lalo, es mucho para una criatura. Si salimos bien de esta, ya le prometí que lo ayudaremos a estudiar medicina en la Universidad de México. No sé cuánto bien le hagamos, pero sería un gran médico. Buenas noches, Benson. Buenas noches. Por favor, porque tocan muy bonito. Sí, señorita. ¿Y a ustedes cómo se llaman? Pues yo me llamo Fabián. Y yo soy Nicolás. Ah. Oiga, Fabián, ¿no le gustaría venir más tardecito a mi ventana a tocar para mí sola? Pues, ¿quién sabe? No, si les voy a pagar. No, si no es por eso. Es que... Ah, pues, si no es por eso, entonces los espero. ¿Tocamos el vals que le gusta a Clara? No, ese es solo para ella, para Clara. Pues tócalo para ella, como si te oyera. Tienes razón. ¿Y cómo me cuadraría estar en su chile para que lo oyera ella? Ándale, mija. ¿Cómo? No tengo hambre. Estoy triste, padre. Fabián no me quería. No digas eso, hijito. Precisamente porque te quería hacia ahí. No pudo aguantar tus modos con el doctor Martín. Está celoso. Mi gratitud para el doctor Martín será para siempre hasta que yo me muera. Yo sé que es gratitud, pero Fabián creyó que era otra cosa. No volveré a estar contenta, padre. Perdí el amor de Fabián. Y para el doctor Martín... soy solo una provincia de Tehuana. Se fue al campamento sin siquiera despedirse de mí. Don Fausto, el dueño del hotel, me dijo que lo habían llamado urgentemente. Hay peste en el campamento. Ojalá me diera la peste a mí. No hay que tentar a Dios, hija. Él ha sido muy bueno con nosotros. Clara es la luz de mi tierra de sol, Tehuantepec, tierno poema divino, Tehuantepec, de Oaxaca la flor, Dios nunca muere, es tu himno triunfal. Dios nunca muere, es un canto de amor. Es una medicina para prevenir la enfermedad. Deben tomar una en la mañana antes del desayuno y una en la noche. Tiene harta calentura. Cuídalo mientras voy a buscar al doctor Martín.
Magnífico. Hoy mismo llegará la brigada sanitaria de la Ciudad de México. Comunícame con Tehuantepec. Bueno, Tehuantepec, favor. Con el Hotel Las Palmas. ¿Sí? Sí. Listo, señor. Aquí me anuncian el envío de abundantes medicinas de Nueva York y la salida del doctor Reed de la Universidad de Pensilvania. Con esto podremos seguir los trabajos del ferrocarril. Llámame a Martín y a Benson y a los ingenieros. Rápido. ¿Hotel Las Palmas? Óigame, quiero que me reserve habitaciones para gente que llega de México. Sí. ¿Cómo andan las cosas ahí? ¿Mal? Parece que todo el mundo está enfermo. Bien. Pero nada interrumpirá el trabajo del ferrocarril. Bueno, gracias. Lalo, soy yo, tu amigo. ¿Me reconoces? La lengua, Lalo. Solo esperábamos su llegada para trazar un plan de campaña contra la peste bubónica. Tiene la palabra el doctor Martín. Gracias. Yo la cedo muy gustosa al doctor Mora de México para conocer su opinión. Muchas gracias. Bien. Sería infructuosa una larga disertación científica sobre los orígenes en nuestro país del mal conocido como la peste bubónica. El mal está presente, causando muchas víctimas, y hay que combatirlo con todos los medios en nuestro poder. Las medidas necesarias para proteger a los trabajadores y los pueblos vecinos deben tomarse hoy mismo. Soy de la misma opinión que el doctor Mora. Hoy mismo, ahora mismo debería empezarse. Naturalmente que no se tomará ninguna medida que signifique obstruccionar los trabajos del ferrocarril. No lo sabemos. La protección a la vida humana es lo primero. Todo eso está muy bien, doctor Martín. Pero yo recibo directamente órdenes de Londres. Tengo instrucciones precisas de mi gobierno, Mr. Howard. Y son las que van a cumplirse. Parece que la autoridad está en manos del servicio sanitario. Y así es en este caso. Nuestra obligación es proteger la salud pública. Me parece razonable lo que dice el doctor Benson. Bien, señores. Estoy a vuestras órdenes. Ahora propongo que vayamos a comer algo para seguir con mayor entusiasmo más tarde. Es muy buena idea. ¿Qué están haciendo? Es que nos vamos del pueblo. No, no puede salir nadie de Telán. ¿Pues qué no han oído que hay cuarentena? Por eso nos vamos, por si acaso. No sea terco, no lo dejan salir. Hay que tener un papel con licencia del presidente municipal. Pues ya iremos por el papel. Pues el papel primero, y después vienen por su marimba. Pues vamos, Nicolás, vamos a hacerle la lucha, vamos. Ándenle, yo voy con ustedes. Ya volví, mijita. Qué bueno. ¿Al hotel de don Fausto? Sí. ¿Los doctores vienen esta semana? No. ¿Por qué?
hay peste de una cosa que le dicen la bufónica. Una peste que apesta. Se hinchan de aquí y de aquí. Revientan y se pudren. Mueren como ratas. Ah, pues eso está muy feo. En Telán está lo peor. Y allí está Fabián. ¿Y qué está haciendo Fabián allá? Pues allí toca la marimba para las gentes que le dan unos centavos. Nicolás está con él. No los dejan salir de Telán. No, hay cuarentena. ¿Y qué es cuarentena? Pues sabrá Dios, hija. Una cosa así como que no te dejan ir ni para atrás ni para adelante y te desinfectan todo. ¿Desinfectan? Y te limpian, te limpian. Pues está muy feo eso. Sí. ¡Emigia! ¡Comemos! ¡Sí, ya está! La cosa es más grave de lo que yo suponía. El peligro está en los pueblos cercanos. La gente no quiere obedecer. Si no se toman medidas y se hacen cumplir, esto va a ser una catástrofe nacional para México. ¿Haremos que se cumplan? Habrá que destruir y quemar todos los lugares infectados. Se va a rebelar el pueblo. La gente aquí es muy pobre. Yo no digo que ahora mismo se haga. A los muertos hay que incinerarlos inmediatamente. El microbio es terrible, se propaga con el viento. ¿De acuerdo? Si es por la salud de esta gente. Voy a pedir que venga el Ejército Federal. Pero antes, me parece que deberíamos volver al campamento y al pueblo para convencernos si el mal progresa. Benson, tengo que volver a Telar. Lalo está muy grave con la bubónica y quiero ir a verlo. Pobre chico, habrá que traerlo aquí. Pues sí, lo intentaré. Esta noche voy a trabajar en un nuevo suero que, de darme resultado, acabaría con toda la peste bubónica en una semana. Magnífico, doctor Felton. Digo, doctor Martín. Doctor Benson, la situación se está agravando. Molina, vaya usted a la sección 3 y atienda a todos los apestados que llegan del pueblo. Muy bien, doctor Martín. Si la peste no se detiene a tiempo, corre peligro toda la comarca. Por favor, encárguese del campamento, que yo voy a ver al pobre de Lalo. El gusto es mío, señor. ¿Me permite presentarle a los doctores Soto, López y Galán? Para servir a ustedes, señores. Aquí tiene usted sus instrucciones, mi coronel. Muchas gracias, doctor. Energía y paciencia. Esa es la solución a nuestro problema. Así lo espero, doctor. Muy bien. Creo que sí. Vamos a probarlo. Mañana en Telán. ¿Y por qué no aquí? Porque allí la situación es mucho más grave. Pero es peligroso, doctor. Si me dan 48 horas, tengo tiempo suficiente. Ay, por Dios. Por favor, Clara. ¿A dónde vas, hijita? A Telán. Tengo que encontrar a Fabián, padre. En Telán es donde la peste es más fuerte.
Por eso voy, padre. Tengo que ayudar a Fabián y saber algo del doctor Martín. No hagas imprudencias, hijita. La peste ha llegado aquí a nuestro pueblo. Tenemos dos enfermos. En Telán se están muriendo muchos. Pero ahí está Fabián y está el doctor Martín. Tengo que ir, padre. No, hija. El doctor Martín está en el campamento. No podemos llegar. Yo veré cómo le hago, padre. Usted quédese, ¿qué? Hija. Hijita. Lorenzo, ya se murió de la peste. Yo debí haberme ido para Suchil hace una semana. Sí, yo tuve la culpa. No, la culpa la tuve yo. Por profe, por tonto. ¿Para qué vine yo para Telán? Ahora no me dejan salir. No te lo dije. Sí me lo dijiste. Pero ahora cállate, Nicolás. Sacar los muebles y quemarlos. No. A Marita también. No, no, señor, la Marita no. Hijos míos, orad y pedid a Dios para que pase esta plaga. Dios nos envía todo lo bueno. Es el mal que nos envía esta enfermedad y hay que orar para desterrarla. Hijos míos, hay que obedecer a las autoridades sanitarias. Es por vuestro bien. Y si queman muebles y objetos, es para hacer desaparecer el microbio. Yo no tendría inconveniente en que llegaran a este lugar y desinfectaran la iglesia. Un momento. Ahora regreso. ¿Cómo están ustedes, señores? ¿Deseaban hablar conmigo? Sí, señor cura. ¿Y cómo van los trabajos? Hoy mataron a uno de nuestros hombres y a un soldado. Lo siento mucho. Ustedes mataron a Pedro Gómez e hirieron a su hermano. Pobre gente. Miren, cuando haya un caso difícil, avísenme. Yo voy y les ayudo. Es mejor por las buenas. Gracias, señor cura. Pero dígame, ¿es verdad que tiene usted enfermo de la peste al sacristán? Sí, aquí lo tengo. Pero ya lo vio y lo recetó el doctor Molina. Lo sentimos mucho, pero tenemos que aislarlo. ¿Quiere decir que tendrán que llevárselo? Sí, señor cura. Y usted nos va a ayudar. Todavía podemos salvarlo. Además, tenemos instrucciones de los doctores Mora, Martín y Benson de quemar todo el mobiliario y hasta las mismas bancas de la iglesia. Esto es un foco de contagio. Y terminarán por quemar la iglesia y
recluirme a mí en la cárcel, tal vez. No, señor cura. No queremos perjudicarlo. Queremos su ayuda. El microbio es contagiosísimo. Mientras pueden andar, los enfermos vienen aquí, dejan el microbio. Y es un verdadero milagro que no se haya usted contagiado. Sí. Voy a ayudar a mis feligreses y al gobierno, que también es mi prójimo. Quémenlo todo. Desinfecten la iglesia. Pero a mis imágenes las respetan. Es la fe de mi pueblo. Y sin fe nadie puede vivir. Estamos muy agradecidos. Procédase a trasladar al enfermo y a quemar los muebles. Muy bien, señor. Cuando usted lo disponga, traeremos hombres para transportar las imágenes. Mañana, muy temprano, las llevaremos al campamento. Y no necesito de nadie. No se molesten. Mis feligreses llevarán nuestras imágenes. Gracias, señor cura. Con permiso. Vayan con Dios. Pronto estaremos de vuelta. Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen nos harán el milagro de acabar con la peste. No me puedes. En el pueblo durante 48 horas y creo que podríamos salvar muchas vidas. Si estuviera en mis manos, lo dejaría ir. Doctor Mora, ¿qué hay? Hemos hecho un tremendo descubrimiento. ¿Bueno o malo? Malo, doctor. Muy malo. Hay más de 8 leprosos en el pueblo, abandonados de todo el mundo. Ya lo ve usted, doctor. Déjeme ir, por favor. Creo que debe dejarlo ir, doctor. Está bien. Vaya usted. Pero deberá estar de regreso aquí mañana antes de la medianoche. Gracias. Anda, lija. Ya ni comes nada. ¿Sabes a quién me parece que vi de entre la gente que venía con el señor cura de Telando? ¿A quién? A Fabián y Nicolás. ¿A Fabián? Sí. ¿Y qué andará haciendo Fabián por acá? No sé. Yo me parece que los vi de. Los vi de por allá, por la orilla del río. Clara, don Timoteo. Míralos, hija, ya te decía yo. Fabián, muchacho. Bendito sea Dios, ¿qué andan haciendo ustedes por aquí? Pues eso pregunto yo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues Clara que se puso porfiada para venir a buscarte y hablar con el doctor Martín. Pero siéntense, siéntense. A mí me ha ido muy mal. Estás con vida, hijo. Dale gracias al Señor. Sí, por lo menos.
El doctor Martín se ha ido al pueblo solo a atender enfermos. ¿Solo? Pero si dicen que mañana van a quemar todo el pueblo. Él ha ido a ver quién salva. Cuando regrese el doctor Martín, lo quemarán. A nosotros ya nos quemaron la marimba. ¿La marimba? Qué lástima. Anden, hijos. ¿Cómo andan? Parece que los veo muy trasijados. La situación del doctor Martín me tiene muy preocupado. Si mañana en la tarde no ha regresado, iremos a buscarle. Pero sería muy peligroso ir al pueblo, doctor. No, tenga cuidado. Yo lo llamaré a distancia y me escuchará. Ahora vaya a ver qué noticias me trae. Muy bien, doctor. Clara, voy a ver si sé algo de lo que pasa en Telán. Estas hojas son muy frescas, abuelito. Ya verás cómo se va a aliviar, ¿eh? Gracias. Vámonos, abuelito. Señor cura. Sí. Señor cura, quiero hablar con usted. Tú dirás, hija. El doctor Martín está encerrado en el pueblo. Dichoso aquel a quien permitieron ir al pueblo. Yo pedí lo mismo. Ir, ayudar a los enfermos, confesarlos. No. Me lo negaron, hija. Pero el doctor Martín se va a morir de la peste. Yo quiero ir a salvarlo. Él es muy bueno. Es amigo de nosotros los indios. Hay que salvarlo, señor cura. Vamos, hija. Voy a ver qué puedo hacer por ti. ¡Qué locura! Dejar ir a Martín solo al pueblo. Usted debería haberlo evitado. Luché toda la noche diciéndole que no debería exponerse así. Me costará el puesto. Martín Felton es un súbdito inglés. Un sabio. Una esperanza de la ciencia. Cuando el mundo sepa que Martín era Martín Felton, nos culparán a los dos. Puede regresar de un momento a otro. Que así sea, Benson. Debo confesarle que usted tenía razón. Martín Felton no es un criminal. Estas son las últimas noticias de Londres. Su mujer vive. Martín Felton está limpio ante la justicia, Mr. Howard. Ahora más que nunca hay que salvarlo. Hay que salvar a Felton. Vaya y haga lo que pueda. ¿Por qué habrá tardado tanto, Fabián? Míralo, ahí viene. ¿Qué noticias traes? Clara, parece que si no viene esta noche el doctor Martín, mañana temprano quemarán el pueblo. Pero yo todavía tengo esperanzas de que regrese al campamento. ¡Mire, padre! ¡Ahí viene el doctor Benson! De manera que es imprescindible quemar el pueblo. Sí, hoy a medianoche. ¿Qué será? Claro. Padre, el si es por gratitud, puede costar la vida. Me preocupa mucho la noticia de los leprosos. Seguro que querrá ensayar el suero con ellos. Buenos días a sus mercedes. Clara, ¿qué hacen ustedes aquí? Os deraste. Venía yo a saber si el doctor Martín regresa hoy del pueblo. Si no regresa, yo iré a buscarle. Digo, si la autoridad me da permiso. Nadie puede entrar ni salir. ¿Pero si algo le pasa al doctor Martín? Son órdenes y hay que cumplirlas. Pero el doctor es un señor bueno. Hay que salvarlo. ¿Trataremos de hacerlo? Calma, Clara, calma. Todavía es muy posible que lo veamos regresar. Además, el pueblo no será quemado hasta esta noche, ya muy tarde, ¿verdad? Pero ya no hay tiempo, doctor. Si su merced me da permiso, yo iré a buscarlo. A mí no me pasará nada. Bueno, Clara, ya hablaremos después. Ya lo oyites, Clara. Pues vamos, hija. Yo sé que somos pobres y no tenemos dinero. Pero yo no me moveré
de aquí hasta que no vea al doctor Martín, padre. Cálmate, hija. No llores. Te me vas a enfermar. Ya ves lo que dijo el señor cura, que debemos tener fe. Sí, hay que tener fe, pero también hay que hacer algo. Descanse, mija. Aquí. Voy a ver qué es. Fabián, Fabián, estás herido, hijo. Pues ya lo veas tú, don Timoteo. Quería ir por el doctor Martín. Para que Clara no sufra. ¿Pero para qué te arriesgaste tanto? Por poco te matan, hijo. Vamos a llevarlo al hospital. Es un hombre honrado, a que lo cure. Si tenemos que usar la fuerza, coronel, tendré que contar con usted. ¿No se quejará usted de la disciplina de mi gente, doctor? Me quejo, al contrario, lo felicito. Usted sabrá proteger al campamento y los pueblos vecinos. Yo estoy aquí para cumplir sus órdenes, doctor. Ojalá que la cosa no llegue a tanto, coronel. Mire, doctor Soto López, si para medianoche el doctor Martín no ha regresado aún, quiere decir que la cosa no tiene remedio y que usted tendrá que comenzar a incendiar el pueblo. Sus órdenes serán cumplidas, doctor. Necesitaré un pelotón de soldados y unos 20 civiles para provocar el fuego. Organícese como mejor le convenga. Muy bien, doctor. Me cuadra mucho que no haya sido nada de cuidado. Voy a ver a Clara y vuelvo. Yo me quedo aquí. Hora de dormir, Clara. Ya no tengo sueño. Váyase hasta acostar. ¿O es que ya sabías lo de Fabián? Pues, ¿qué le ha pasado? Quiso ir a Telán a ver al doctor Martín. Y lo agarraron en el río. Y está preso. ¿Y qué le hicieron? No. Nada más un rasguño sin importancia. Y ya lo curaron. Todo eso lo hizo por mí. Porque no quiere verme sufrir. Sí, hija, te quiere. Es muy bueno. Yo estoy muy cansado. Voy a dormir un ratito. A ver si tú te acuestas también.
doctor Mora ha dado orden de incendiar el pueblo a medianoche y que perezcan todos los que se encuentran en la zona infectada. Y Martín está ahí dentro, estoy seguro. La idea no fue de Mora, fue de usted y del doctor Martín. Sí, pero eso fue antes de que yo supiera que Martín iba a meterse en ese infierno. Vamos, doctor Molina. Usted es amigo de Martín y mío. Ayúdeme con el doctor Mora para que prolongue la hora hasta las 5 de la mañana. Se va a morir. Calma, calma, don Timoteo. ¿Qué le pasa a Clara? Se fue para el pueblo. Me quedé dormido. Los tiros me despertaron. La busqué y se había ido. Me la van a matar, señor doctor. ¿Qué pasa? Doctor Mora, este es el padre de la chica que ha curado el doctor Martín. Me la van a matar y ustedes no pueden hacer nada. ¿Que la van a matar? Sí. Que no pueden ustedes hacer nada. Es un crimen quemar al pueblo y esos pobrecitos enfermos. ¿Para qué han venido ustedes aquí? Antes vivíamos en paz y éramos felices. ¿Para qué han venido ustedes aquí? Calma, don Timoteo, calma. Pero nadie me hace caso. Al pobre siempre se le señala. Deme algodón. Más arriba el brazo. Por favorcito, ve al doctor Martín. Las 12 de la noche. Llegó la hora de quemar el pueblo. Doctor Mora, ¿no podría aplazar esto unas horas más? Imposible. Órdenes son órdenes. Pero el doctor Martín está dentro. Eso significaría tanto como asesinar. Bien. Veré lo que puedo hacer. Thank you.
pasa nada, señor doctor. Qué locura haber venido. Todos son enfermos mortales. Vámonos. Vámonos pronto, señor doctor. No puedo dejarlos, Clara. Regrese usted. Váyase. Pero usted es enfermo. Váyase conmigo, señor doctor. No puedo, Clara. Por favor, véngase conmigo, me señor. Me necesita. Por favor. Coronel. ¿Qué? El doctor Martín. Sí, déjenos pasar. Mr. Howard. Mire usted. Es Martín. Terminantes de mi gobierno de quemar el pueblo. Tengo que volver a Telán. Yo les indicaré dónde están mis enfermos. Ellos me necesitan. Vamos, Martín. Bastantes preocupaciones nos ha dado usted. No le dejaremos volver. Por favor, Martín. Usted ha cumplido con su deber. Tiene que descansar. Mr. Howard, que no quemen el pueblo. Les he prometido volver. Martín, vamos. Señor coronel, tiene usted que darme la gente para empezar el incendio del pueblo. Sí, señor. Sígame usted. Cinco días de agonía. Probe, señor doctor. Bendito sea Dios. Vamos a regresar a nuestro pueblo. Corazón santo, tú reinarás. Tú nuestro encanto siempre serás. Mira, hija. Es el señor cura Posadas. Deberíamos ir con los santos al pueblo. Sí, Clarita. A dar gracias a Dios porque saliste con bien. Váyase, padre. Acompáñame, Fabián. No dejen al señor cura solo. Yo aquí me quedo. Anda, hija, vamos. Aquí los espero, padre. No podemos mover a Martín a ninguna otra parte. ¿Pero qué es lo que tiene? Fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Pobre Martín.
Es muy contagioso también, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Benson, no omita esfuerzo para su cura. Con permiso, tengo que atender asuntos urgentes. Sí, vaya, Howard. Lo siento. ¿Cómo está, doctor? Todavía no sabemos. ¿Podría verlo? Está durmiendo. Espere un poco. Aquí estoy. Quemaron el pueblo. Unas cuantas casas nada más. Se salvaron mis enfermos. Casi todos. Mire, Martín. Llegó una carta de su madre. Vive mi madre. Todavía. Léame la carta, por favor. Querido hijo, con qué alegría recibí tu carta. Después de 4 años de no saber de ti, no estás en falta con la justicia. Norman y Virginia se casaron hace 2 años. Vivo con la esperanza de volverte a ver. Que Dios te bendiga, hijo mío. Rose. ¿Cuánto daría por verla por última vez? Clara, venga. Martín, aquí está Clara. Cuidado, Clara. Puede contagiarse. Thank you.
sonará el día en que te cases con Clara. Quiera Dios y Clara este año si lo mande. Sí, hijo.